Hola. Hola. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a un video del Acuario de Sofía. Les saluda Demner y por acá atrás tenemos a Sofi. Oye, Sofi. Sofi. Hola. Bueno, como ven, ya se siente un poquito mejor, anda jugando por allá atrás. Y pues bueno, quisiéramos agradecerles el haberse suscrito al Acuario de Sofía. Queremos mandarle saludos a Mati, nuestro amigo que nos ve ahorita desde Huatulco. Anda de vacaciones por allá con sus papás. Y pues muchas, muchas gracias por ver el Acuario de Sofía. Hoy queremos agradecer mucho a Yayo Vlogs, que nos ha dado un gran impulso en el canal por su buen comentario. Hemos tenido muchos suscriptores, de hecho muchos de ustedes vienen de por allá. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. El video de hoy va a tratar del curado de los troncos para meterlos a la pecera. A veces son un poquito caros los que venden en los acuarios, pero pues hay opciones y esas son las opciones que les vamos a mostrar hoy. Y comenzamos. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes llegamos a 100 suscriptores. De hecho, un poquito más de 100 suscriptores aquí en el Acuario de Sofía. Y pues hoy vamos a empezar el video de una manera diferente. Vamos a trabajar con una herramienta que se llama Whiteboard. Entonces comenzamos con el tema del día de hoy, que es el curado de troncos. Si ustedes han visto una pecera, no van a negar que se ve un poquito más bonita cuando tiene un tronquito adentro metida. Se ve más natural, más bonito. Pero si ustedes quieren hacerlo con su pecera, pues ¿qué va a pasar? Que a veces va a salir un poquito caro el tener un tronquito de estos en nuestra pecera. Usualmente, o los troncos que más les venden en los acuarios son tres, que es el mangle, la manzanita y la raíz de vid. Se ven muy muy bonitos, te los venden ya curados y listos para meterlos en nuestro acuario. Pero pues regularmente estos troncos, que son los más usuales, también son algo caros. Y si no tienen acceso al mercado Morelos, al mercado Michoacán en la Ciudad de México, como nosotros que estamos en Puebla, para tener precios más baratos, pues a veces la opción es curar tus propios troncos. De esta manera podemos tener un tronco a nuestro gusto y gratis. Pues bueno, vamos a mostrarle más o menos el tronco que vamos a trabajar esta vez. Este es el resultado final, así es como lo pusimos. También, de hecho, los troncos huecos que ven por ahí también los curamos nosotros. Y pues bueno, vamos a enseñarle este tronquito cómo quedó. Para empezar, pues tenemos que recolectar los troncos y o raíces. Para empezar, pues el tronco debe estar seco y la madera debe estar dura y compacta. Si encontramos un tronco que nos gusta, pero no está del todo seco, pues vamos a tener que esperar un par de meses y ponerlo a secar para que esté de la manera en que queramos. Porque si no, va a ser un poco más difícil que se hunda y que pues también puede llegar a podrirse dentro de la pecera mucho más rápido de lo que esperaríamos. Nuestra colonia o por donde vivimos hay muchos lugares como estos donde podemos buscar troncos, recolectar raíces, todo ese tipo de cosas. A veces están secos, a veces están verdes. Nosotros pues nos dedicamos a pasear, a Sofía le gusta mucho pasear, entonces pues mientras vamos al parque o vamos a jugar por ahí, pues a veces nos encontramos con algunas joyitas escondidas en los terrenos que hay por ahí. Ella le gusta mucho observar, le gusta mucho jugar y pues estar afuera, ¿no? Le gusta mucho, mucho salir al aire libre. Y pues bueno, una vez encontramos el tronco, así como vemos a Sofía que ya tiene su tronco, pues el paso número dos es pues retirar la corteza del tronco. Y se preguntarán por qué. Bueno, esto es porque la corteza también se pudre dentro del agua y pues necesitamos retirarla lo más que se pueda para que nuestra agua quede lo más cristalina posible. Nosotros nos vamos a ayudar de una lija, de cuchillos, de lo que puedan. Ya saben, si hay niños en casa, todo esto siempre en compañía de un adulto. Pero pues este es el proceso. Tenemos que quitar toda la corteza de nuestro tronco, de nuestra raíz,
En este caso lo estamos haciendo con una lija para pues tenerlo lo más liso posible. También hay que remover todas las partes que puedan ser filosas, porque si tienen peces con aletas pueden atorar ahí y se pueden romper. Pero pues si lo lijamos bien no pasa nada y eso queda muy bonito. Aquí vemos cómo quedó nuestro tronco. Tengan mucho cuidado con las ramitas, porque a veces nos pueden romper. Este tronco tenía muchas ramitas y miren, solo quedó como con 5 o 6 porque se nos rompieron. Siguiente paso: hundir el tronco. Y bueno, los troncos por sí solos no se hunden, apenas los echas al acuario, estos tienden a flotar. Entonces lo que tenemos que hacer es poco a poco hundirlos. En un recipiente lo suficientemente grande para que quepa su tronco, tienen que meterlo con la ayuda de algo pesado para que no vaya a flotar. Y pues tiene que esperarse alrededor de 2 o 3 semanas para que finalmente el tronco por sí solo caiga al fondo del acuario. Este proceso también sirve para liberar los taninos, para que estos, para que su agua no quede tan café. Les recordamos que los taninos es una sustancia orgánica de color café que se contiene en todos los troncos de los árboles y raíces. Y pues bueno, esto no es nada malo, simplemente pinta su agua de color café, pero para ciertos peces como los amazónicos es muy muy bueno, porque los relaja, sirve como antioxidante, como antibacteriano y hasta baja el pH del acuario. Aquí como ven ya tenemos nuestro tronco semi hundido y pintó nuestra agua de color café. Así que si son de los que les gusta tener el agua cristalina, pues entonces este proceso les sirve para eliminar los taninos. El siguiente paso es desinfectar el tronco antes de meterlo al acuario. ¿Por qué? Porque cuando lo metemos al acuario, pues el tronco, como lo recogimos de la calle o de un terreno, pues puede venir con algunas bacterias y algo que pueda perjudicar a nuestros peces. Entonces lo que hacemos es, pues hay maneras. Una de estas maneras es hirviendo el tronco para pues quitar y matar todas las bacterias, pero pues tienen que hervir por alrededor de 2 horas y eso pues puede afectarle su cuenta de gas. Entonces la otra manera es tratarlo con un poquito de cloro, dejarlo en cloro alrededor de un día y después dejarlo en anticloro otro día más para que pueda eliminar las sustancias tóxicas para los peces. Y bueno, finalmente que ya está desinfectado y ya el tronco se hunde, pues es hora de meterlo a la pecera. Aquí como vemos ya nuestro tronco está yendo a la pecera y pues solamente falta la cuestión de pues acomodarlo para que se vea bonito. Nosotros queremos ponerlo en el área del plantado, tal vez atravesado, todavía no sabemos muy bien, pero pues ya está listo para estar en nuestra pecera principal y tal vez lo traslademos también a la nueva pecera que tenemos. Pero pues así de simple es el proceso de cura de troncos. Todo esto lleva un poquito de tiempo, a veces hay que tener mucha paciencia, pero pues es fácil pero tardado. Bueno, y también vamos a mostrarles cuáles son los troncos que pueden y no pueden meter. Para empezar, pues no podemos meter troncos aromáticos, resinosos, de coníferas, maderas verdes, pinos, raíces de rosas, zarzas, cañas y esas maderas tratadas como con barniz. ¿Qué podemos meter? Árboles frutales como la guayaba, como el mango, el aguacate, los nísperos, naranjos, entre otros. Para que así pues nuestros peces no sufran algún daño o no puedan verse afectados. Y así pues concluimos con esto del curado de troncos. Como ven, pues es bastante económico, un poquito tardado, pero siempre el resultado va a ser a su gusto y de la manera que ustedes decidan. Y bueno, vamos a las noticias de nuestro acuario. No sé si recuerdan este pequeño alevín que fue de los primeros que nació en nuestro acuario, que de hecho fue el único que sobrevivió de su primera puesta. Pues bueno, este alevín ha crecido y se ha convertido en este bonito guppy
parece ser que va a ser como colita 6, el dupidumbo que teníamos por ahí. Y pues bueno, ahí ya está crecidito. Ya lo regresamos nuevamente al acuario principal para que se desarrolle un poquito más. También con la novedad de que nuestra Molly Cola de Lira tuvo alevines, venía cargada cuando la compramos y tuvo 20 chamacos. El acuario de Sofía sigue creciendo. Bueno, hasta aquí nuestro video. Muchísimas gracias por vernos. Suscríbanse al canal, déjenos sus comentarios y si les gustó, su pulgar arriba. Nos vemos la próxima semana aquí en el Acuario de Sofía.